Arani es un lugar histórico, ha sido sede de arzobispos, obispos de tiempos republicanos, que incluso antes de la República, que han administrado la parte cristiana católica, religiosa, desde Arani hasta el sector del Oriente, Santa Cruz, Los Chiquitos. Hay una relación importante entre lo que es el Valle Alto Arani con Tarata, con las misiones de Chiquitos, las misiones jesuíticas, ¿no? Toda esta historia es la que envuelve este templo, que es muy antiguo y ha sido considerado por algunos investigadores, como el doctor Claros, como la sede arzobispal de la época republicana. Entonces, hay mucho que compartir y como gobernación estamos impulsando el turismo en Arani, al margen de promover la festividad de la Virgen la Bella, el componente turístico para conocer la ruta del pan. El pan de Arani es muy conocido, y la presencia de molinos, el cultivo del maíz, la elaboración de la harina de maíz, de trigo, son elementos fundamentales en todo esto que se llama la ruta del pan en torno a Arani y el Valle Alto, ¿no?